Por encima de todo, hay que mantenerse en las estrictas coordenadas de la legalidad. Eso que parecería algo que no es necesario advertir en un país y en una situación normal, aquí es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, ni excepciones, ni promesas de indultos antes de que incluso existan condenas, ni guiños, ni torcer la ley para que quepa en el modelo de quien en el fondo no quiere ningún tipo de acuerdo. Así, el marco legal por encima de todo y que todos los agentes políticos relevantes lo tengan claro. En segundo lugar, un rearme argumental. Es decir, aquí, quizá por la falta de un proyecto ilusionante de España que mire al futuro con optimismo, quizá por eso cualquier populista y cualquier nacional populista es capaz de vender cualquier vaca al más pintado, ¿no? Entonces, seguramente uno de los problemas que tenemos es una falta de eso que hoy llaman el relato del proyecto español, y el relato del proyecto español tiene que ser capaz de incluir los grandes valores fundamentales de nuestra Constitución, que no son otros que la libertad, la igualdad de derechos, la justicia, el trato, pues que los servicios que pertenecen al estado del bienestar sean iguales para todos, que contribuyamos todos en las mismas medidas de nuestras posibilidades. Son recetas que parecen muy sencillas, pero solo lo son en aquellos países donde estas cosas se respetan. En el nuestro, lamentablemente, la crisis viene de que estas cuestiones se han olvidado y se ha ido buscando más bien regímenes de privilegio, de excepción, de adecuar, de que si esto encaja, de que si el otro no encaja. Lo resumo. La cuestión no es si Cataluña encaja en España, que ha quedado claro a partir del momento en que un partido constitucionalista ha ganado las elecciones en Cataluña. La cuestión es si los nacionalistas encajan en la democracia.